Hola, muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de 2018 de La Aventura del Saber. Hoy a un programa en el que vamos a recibir a Pilar Carrera, que es profesora de Teoría de la Comunicación y Cine Documental en la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a charlar con ella del gran crítico y pensador alemán Walter Benjamin. Después les descubrimos una aplicación web que permite coordinar a los profesores la cantidad de deberes que mandan a los chavales. Ahora que se han acabado las Navidades, toca volver a la vida real. Sumario y empezamos. Todo vibra, todo suena, el arte sonoro y la ecología se unen en Gandía, en Valencia, en el festival RR, una estrategia lúdica y reivindicativa para recordarnos que somos creativos y también responsables de la gestión ambiental de los recursos del planeta. El festival tiene como objetivo evidenciar la problemática en relación a la proliferación excesiva de residuos en las sociedades occidentales y también dar alternativas desde una perspectiva lúdica, crítica y participativa, a través del arte como herramienta de cambio social. Voilà, donc on a commencé par faire une petite table ronde où on a eu une discussion avec d'autres artistes sur, sur le recyclage électronique. Ese es el nuestro taller. Ponemos electricidad en la bici y hacen sonidos, son bicicletas sonoras, se transforman en bicicletas sonoras. Donc le public venait avec son propre vélo et on l'a équipé d'une dynamo et d'un haut-parleur. Et quand on les connecte ensemble, ça crée un son, un bourdonnement que vous pouvez voir parfois passer dans la ville, un bourdonnement. El elemento participativo es básico, es esencial, por eso en este festival también estamos haciendo actuaciones dentro del teatro, pero también estamos saliendo a la calle. Bueno, pues esto es el monocordófono Truna. Aquí la invención por mi parte es que la manera de cambiar el tono, ¿no?, es con una pinza y es extremadamente sencillo porque simplemente con la pinza, ¿no?, pues ya tenemos el cambio de tono. Cuando empecé a hacer este instrumento digo, ostras, pues habrá que hacer un arco porque un arco de violín vale como mínimo 100 euros, ¿no? Entonces se me ocurrió, vamos a coger una percha, le vamos a poner hilo de pescar y vamos a hacer una percha con dos perchas y con un poquito de hilo de pescar, pues conseguimos
dándole resina, eso sí que hay que comprarlo, ¿no? Conseguimos algo parecido a lo que sería el sonido con el arco, ¿no? De un instrumento clásico. Aunque ya veis que muy clásico no suena, suena más bien animal. Es más tierno todavía. Nos conocimos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y ahí comenzó el proyecto, digamos, eso, partiendo de una asignatura que hicimos en común de construcción de instrumentos y lo fuimos desarrollando llevándolo por pueblos, por colegios, institutos y tal. Por un lado, intentamos acercar a los niños y no tan niños las diferentes técnicas de obtener el sonido en los diferentes materiales. O sea, por ejemplo, en los tubos intentamos acercar todas las técnicas de aerófonos que existen. De lengüeta simple, doble lengüeta, soplo oblicuo, soplo de bisel, boquilla de copa como trompeta y tal. Entonces serían unas técnicas que luego pueden servir de puente para aprender a tocar instrumentos reales, que muchas veces pues son más costosos, más difíciles de acceder. Y por otro lado, pues transmitir un poco esa conciencia ecológica tan necesaria en nuestros días. Y fue así como, realizando diferentes mediciones, llegamos a la conclusión de que el recogedor ibérico común tiene un diámetro interior exactamente igual que el cabal búlgaro, por una coincidencia mística. Entonces, si colocamos los agujeros en el mismo sitio, o sea, realizando una copia, se da este fenómeno. Festival como este, que va bajo el epíteto este de me parece muy bien. Nosotros pensamos que, bueno, que un mundo que ya hay tanto de todo y hay tanto de sobras de todo y tal y cual, lo más coherente, lo más normal es reciclar, digamos, pillar de aquí, pillar de allá. Y bueno, si esto se hace con un poco de imaginación, pues salen lo que nosotros llamamos Frankenstein instrumentos. O sea, instrumentos raros, instrumentos inventados. Estoy terminando una historia de la música, pero a partir de la evolución de los instrumentos, porque yo siempre he creído que los estilos musicales no dependen del talento de los músicos, sino de los instrumentos que tienen los músicos en cada momento, ¿no? Aujourd'hui, on présente au public d'autres installations. Ils sont toujours avec des matériaux de récupération, mais cette fois sans électricité. Ce sont tous des sons à découvrir en acoustique. Pour moi, c'est très important que le public s'approprie les machines et découvre lui-même la magie, la poésie de la mécanique et du son. Lo que cortamos es así un triángulo bastante puntiagudo, tipo isósceles. Entonces lo cogemos entre los labios, apretando. Un gorro viejo, un trozo de plástico,
Estiramos bien la membrana. Trabajo dentro del arte sonoro, pero dentro de también mezclando una serie de disciplinas muy distintas, desde lo que podría ser la elaboración de mis propias máquinas hasta también la elaboración de piezas cercanas al arte de acción, a las artes escénicas. Y siempre teniendo un poco la dirección de acercarme lo más posible a lo popular y a los espacios públicos. La manera es generar máquinas que funcionen a baterías para tener esa posibilidad, ¿no?, de irrumpir en cualquier espacio público. También me interesa mucho que la gente conozca y pueda manipular mis instrumentos, para que vean que hay otras maneras de hacer con el reciclaje, y son unas maneras que realmente son un tesoro sobre todo en el proceso. Pour moi tout est musical, tous les sons, et c'est souvent pour moi plus intéressant de faire de la musique avec quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui ne connaît pas du tout. Quand je travaille avec des musiciens, c'est souvent, c'est très 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est très rythmé, c'est très accordé, si on fait des désaccords, ça ne va pas. Et j'aime travailler avec des gens qui ne sont pas spécialement musiciens pour ouvrir le champ de la recherche. La gente, quand on les enseigne une guitare ou algo, te dice, non, no sé tocar. Y lo que le interesa es que, y con esta manera, todo el mundo puede hacer sonidos. El festival d'Art i Reciclatge, que está basado conceptualmente en las tres R's de reciclaje, todo que también ahora Joaquín Araujo nos ha contemplado algunas R's más, que son el respeto y la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestra vida propia en relación con el impacto que tenemos en el medio ambiente. Conceptualmente está basado en una teoría que desarrollaron uno de los primeros grupos multidisciplinares de diferentes ámbitos de los años 70, que se llama el Club de Roma. Ellos ya postularon un estudio que eran los límites del crecimiento, en el que decían que si habían, como es el caso del planeta, unos recursos que son limitados, el crecimiento no puede aspirar a ser infinito. Entonces, todas estas teorías del consumismo y sobre todo de las teorías económicas del neoliberalismo realmente están fuera de toda órbita, porque con ellas nos abocamos a un apocalipsis ambiental. Clásica, por ejemplo, una que todos seguro conocéis. Nosotros hacemos una transliteración de lo que es la partitura mililitro y se quedaría así: 60, 50, 40, 50, 60, 60, 50, 30, 40, 40, 30, 20, 50, 60. Sería una especie de receta la partitura, ¿no? También estos elementos se utilizan para hacer efectos especiales. Imaginaros, por ejemplo, en lo alto del castillo, se abre la puerta del castillo y se escucha. Unos fantasmas, y resulta que es el cumpleaños de uno de ellos.
aquí tenemos una de las esculturas, el toro cósmico. Ese tipo de sonidos, ¿no? Que a su vez pues pasan por este estuvo. Todos los elementos son reciclados, como os decía. Bueno, este sería uno. En el festival invitamos a un artista a desarrollar una producción propia del festival. El año pasado tuvimos a Ángel Di Stéfano, un artista e inventor sonoro de Argentina, afincado en Barcelona. Y este año tenemos a un artista de Valencia, que es un artista del arte experimental, del arte sonoro, que también hace mucho tiempo ya que trabaja reciclando y recuperando, sobre todo, elementos eléctricos, electrónicos, chatarra eléctrica y electrónica, y él se llama Truna, y con él hemos hecho una producción que se llama RQR, que la estamos estrenando estos días en el festival. Me voy a multiplicar y la manera va a ser utilizando dos planos secuencia de dos improvisaciones, una con el atrio del futuro y otra con el toro cósmico. Entonces voy a utilizar dos proyectores verticales y me voy a proyectar a mí mismo con dos DVDs improvisando con las esculturas, y yo voy a tocar un violonchelo ya manipulado también por otra herramienta que se llama maleta mágica, y es una especie de orquesta donde yo llevaré dos mandos a distancia para poder darles pause o play, para poder cambiar los clips de vídeo. Hemos apostado por el arte sonoro y la experimentación porque ya estaba insertado dentro de su propia génesis, y ellos ya, la gente, los activistas de este tipo de disciplinas ya lo estaban desarrollando, y nos supone una cosa como muy natural poder contar con su talento y con su desarrollo. Esto viene ya desde las vanguardias artísticas europeas, dadaísmo, el surrealismo, hasta el grupo del arte de acción de Fluxus, por ejemplo. Como clausura del Festival de Arte y Reciclaje tenemos a Pau Riba, que es uno de los máximos exponentes a nivel nacional, incluso internacional, de lo que se denominó la contracultura de los años 60, y está también enlazado con el 30 aniversario del Teatro del Raval, que estaremos celebrando este año. Estamos programando artistas, como es el caso de Pau Riba, en el que tenemos ya una relación directa de muchos años, en el que le hemos programado incluso el disco que va a revisitar hoy. Formamos parte nosotros de su reedición hace cuatro años. Esta noche vamos a ver un espectáculo que está montado sobre un disco mío que se llama Yo, la Doña y el Gripau. Que sería algo así como Yo, la Doña y el Sapo. Pero tiene un poco de trampa la cosa, porque el Gripau es mi hijo Pau, Pauet, que es Gran Riba Pau, es el Gripau. Gri 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 pao.
que nació en Formentera, y entonces, bueno, todo el disco está ambientado en esa atmósfera.